Le leo un parrafito muy chiquito, lo escribió Eduardo Fidanza en La Nación del Domingo. Me, me impactó, me llamó la atención. A partir de ahí quiero que usted arranque y diga lo que le parece y, y todo, todo lo demás. Eduardo Fidanza dice, en el plano interno, hoy, la mayoría está desesperanzada y resentida. Votó por despecho antes que por afecto. Requiere un informe de la situación, no un nuevo plan de marketing. Aguarda un alivio del sufrimiento antes que otro ajuste. La catarsis de un eventual cambio de gobierno le durará poco. La minoría directamente cree que llegó la irrevocable decadencia. No se puede no estar de acuerdo. Es un diagnóstico, me parece. Crudísimo. Crudísimo, pero realmente hay que estar de acuerdo. Yo creo que en parte debe ser atribuido en lo que yo puedo pensar, dado que no puedo pensar en economía, aunque voy a todas las movilizaciones y nunca vi lo que vi en estas últimas movilizaciones. Pero lo que uno tiene que pensar es que... Hubo un discurso idealista, voluntarista, idealista en el sentido de imaginario y voluntarista del gobierno durante estos cuatro años, que es la que llevan a eso, a que esa mayoría piense eso. Pero al mismo tiempo, después están las lo real, lo que yo vi en estas movilizaciones y soy vieja veterana de movilizaciones. Sí, sí, sí. No, Usted cuando dice en estas, en, en estas esta se, anterior, anterior la anterior, las de, la, la de sí, este sí, año. Sí. Eh, eso no lo vi nunca. El deterioro, el deterioro físico, el deterioro físico que usted sabe que la miseria trae un cierto tipo de deterioro físicos. Cuando uno piensa en la miseria africana uno piensa en chicos muy flacos uh -huh. con panza. Uh -huh. En eh, la miseria de, de nuestros países son mujeres muy gordas. Son mujeres muy gordas por, porque la alimentación es de cuarta y quinta ¿Sí? categoría. Eh, eso era lo prevalecía. Gente absolutamente sin un diente, gente sin dientes, y lo que terminó como dando el golpe de gracia a ese panorama es que veo una ambulancia llegando y le pregunto a quien tenía al lado, que era una señora salteña, sin dientes por supuesto, una mujer de 35 años, sin dientes por supuesto, le digo, ¿qué pasó? La señora empezó a parir en la calle. O sea, esto, claro. esto es lo que está, este, este es el cuadro que uno ve hoy. No es que yo no haya visto nunca miseria, digamos, desde que fui militante política, uh -huh. me, me entra, entraba y salía en las villas que eran, que eran prácticamente country clubs si uno los compara, compara con los, los presentes. Sí, claro. uh -huh. Yo festejaba mi cumpleaños con uno, de, con un jefe de una de las villas. de de Popeya, la que está después del puente, que cumplíamos en el mismo día. Y la festejaba ahí, y todo el mundo llegaba a ese lugar, naturalmente, en los años 60, hasta comienzos de los 70. O sea que la Argentina que yo conocí de joven es una Argentina en la cual yo no puedo reconocer. Uh -huh. Y cuando se decía, en, hace 10 años o 15, la Argentina se está... Latinoamericanizando era porque todavía no nos dábamos cuenta que ya estábamos pareciéndonos a los lugares más pobres de Latinoamérica, con un 30% de la población en pobreza e indigencia, con uno de cada tres chicos uh -huh. este, menores de 15 pobres, con la mitad de los chicos fuera del colegio, la mitad de los chicos de adolescentes fuera del colegio. No, no veo cuál es la diferencia que podemos hacer con aquellos países que decíamos vamos a terminar como Latinoamérica. Somos Latinoamérica. Uh -huh, uh -huh. Eh, Beatriz, eh, ya que estamos en los 70, eh, esta semana hubo una declaración de Horacio González, un hombre de carta abierta, hombre, a quien usted conoce muy bien, eh, haciendo como una, la dijo, hablar de la reivindicación positiva de, de la guerrilla de los 70. ¿Qué le sugiere eso? Bueno, que no leyó todos los libros que se han escrito. Desde 1985 hasta el momento, cosa que me resulta extraña dado que Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional y deben haber ingresado esos libros en el sentido de que incluso ex guerrilleros escribieron esos libros. Recuerdo el comienzo de uno de esos. Eh, de Héctor Leis, un hombre que sí, sí. Sí, en claro, en sí, Brasil, donde evoca muy amigo de su cual, Migide, no muy amigo de Fernández Migide, que sí. donde evoca su, su salida, su primera salida con un revólver para, para ir a hacer una acción y una muerte. Y así comienza su libro, o sea que hay evaluaciones de la guerrilla de los 70 hechas por los propios protagonistas y hechas, por supuesto, por eso que Horacio que todos estos años fue un académico, excepto los años de la Biblioteca Nacional, pero ahora trata así, cobró sus sueldos en la academia, pero ahora trata así a la academia, eh, dice que son solamente libros finitos, eh, análisis finitos de las ciencias sociales. O sea que me parece muy raro porque hemos hecho ese debate desde los 80, comenzarlo fue muy difícil, pero Horacio está, está olvidando ahí que Héctor Schmuckler, un gran amigo de él y un gran amigo mío, eh, que ha muerto hace un año o dos, eh, Héctor Schmuckler fue de los primeros que en el exilio mexicano, él con un hijo muerto desaparecido, él dijo, hay que pensar si los asesinados por la guerrilla no tenían derechos humanos. Él fue el primero en 1977-78 uh -huh. en la revista Controversia. Es decir que eh, o, o, o tiene un ataque de amnesia de que eso nunca se pensó Horacio, una amnesia por la edad o por no sé, una amnesia ideológica, este, o, o, o se ha salteado lo que se ha discutido. Lo que nos costó empezar esa discusión, uh -huh. sentar a gente que había estado en el ERP y decirle bueno, mira, acá tenés que analizar y vamos a discutir. Lo que nos lo que nos costó eso a todos los que pertenecíamos a la izquierda. Yo era masita enista, pensamiento mozetún, pero no guerrillera porque no lo era mi partido. Pero tenía que hacer esa discusión de manera permanente. O sea que no entiendo que le agarró, salvo que esté buscando prensa. Eh, sí, salvo que esté buscando una recuperación. O sea, que, sí. estemos él, que estemos hablando de él en TN, Sí, eso. Ese, Bueno. Sí, puede ocurrir, es, es raro pensarlo desde ese lugar, pero bueno, puede ver, ser no la debilidad lo entiendo. humana. No lo Entonces todo. no lo entiendo, porque él, él mismo fue parte de todo ese proceso de diálogo. Él dijo otra cosa en esa, en esa declaración que me gustaría, que es un tema que además está muy instalado, que se había aplacado, básicamente porque el protagonismo de Cristina es muy, de perfil muy bajo, pero él dijo eh, hay un primer término que es Alberto Fernández. Pero antes hay un primer término, que es Cristina Fernández, porque ella es la persona que abrió esta, la posibilidad de esta etapa. Es, es, uno podría decir que es un juicio en el cual se describe de una manera con, el cual, con la cual se puede estar de acuerdo o no, que de, de describe cómo se configura esa fórmula. Yo no sé qué va a pasar con esa fórmula. No, yo tampoco. Entonces, eh, empezar a decir si hay un primer término, porque sí hay un primer término, que es una banalidad decir que hay un primer término. Cristina Fernández fue presidenta. Se disfraza de Virgen de Luján y lee sinceramente una vez por semana ante diversos públicos y llena estadios leyendo sinceramente. El libro, por otra parte, es un aburrimiento letal. <laughs> este... No, no, en serio. No, no, sí lo he leído. <laughs> este... Buah. Eh, o sea que, que es una descripción objetiva de su popularidad que ella conserva porque ella fue, como yo lo escribí no hace mucho, ella fue encarnó el último recuerdo feliz de todos los miserables, de todos los pobres, de los que recibieron por ella los planes sociales y que uh -huh. se sintieron interpelados de una manera que reconocían, mientras que la interpelación de Macri no es reconocible por esos sectores sociales. Bueno, eso se, se puede decir, sí, esto, esto es así. Ahora, ¿eso quiere decir que Alberto va a ser un títere de Cristina? Yo no lo sé. Uh -huh. La verdad que no lo sé. Va a comprometer, es un hombre de 60 años. Compromete sus últimos Cumplidos este año. Cumplidos este año. ¿Compromete sus últimos 15 años en la política convirtiéndose en eso? Es decir, siendo un presidente muleto. Uh -huh. eh, en ese sentido, y lo hablaba recién Eduardo. Eh, el peronismo parece que unido una vez más, por lo menos para llegar a una elección. Eh, ¿Qué pasa con el peronismo después? ¿Cómo, cómo, cómo imagina eh, un peronismo en el gobierno en el caso que Alberto Fernández gane el 27 de octubre? Yo más que eso tengo que imaginar el federalismo argentino, no solo el peronismo, porque el señor que se aumentó el sueldo, no sé qué porcentaje. Arcioni. Arcioni ¿El, el, Chubut. el gobernador de Chubut no es peronista. 100%. Va. Bueno. O sea que eh, yo tengo más bien que pensar en el federalismo argentino, donde cada gobernador va a defender su lapicera, su caja. Eso es lo que va a defender, que es lo que le garantiza seguir siendo reelecto o que sea reelecto si no tiene reelección, si no es el caso de Formosa, que es el reino de la reelección, eh, si no es reelecto él, que sea reelecto aquel o aquella en quien él, con él confía. O sea que más, bien, más que el problema del peronismo, yo creo que el próximo presidente tiene el problema del federalismo monstruoso y deforme de la Argentina, eh, con deformidades muy fuertes eh, en el sentido no solamente de cómo se reparten los ingresos públicos, es decir, en el cual la provincia de Buenos Aires es altamente perjudicada. Uh -huh. Uh -huh. La provincia de Buenos Aires recibe... Todos los, los migrantes de las provincias pobres que no consiguen trabajo, que no consiguen salud, que no consiguen hospital o que no consiguen escuela en las provincias del norte, las recibe la provincia de Buenos Aires, pero es perjudicada en el reparto de los ingresos nacionales. Eh, entonces el problema es el federalismo argentino. Ustedes me pueden decir el federalismo argentino está en un 75 o 70 representado por gobernadores peronistas, es así. Y Fernández va a tener que enfrentar a los demás diversa calaña. Es decir, va a tener que enfrentar a su amigo Mansur que le niega que hace que el gobierno de, de Tucumán le niegue un, el aborto a una chica de 11 años violada por un miembro de su familia y la obliga a parir para salvar las dos vidas. Va a tener que enfrentar también eso. No sé qué opinará de las ideologías, pero eso también hubiera podido suceder con un gobernador no peronista de una provincia del norte. Uh -huh, uh -huh. O sea que no es que los peronistas del norte niegan aborto a chicas violadas de 11 años contradiciendo la ley nacional, sino que también hubiera podido suceder en una provincia no peronista. O sea, el trabajo es un trabajo no solamente de tejido de esa tela tan particular y tan porosa que es el peronismo, sino más bien es qué hacer con el federalismo argentino. Esa para mí es la gran pregunta. Uh -huh. Y no es una reforma de la Constitución, en mi opinión, es uh -huh. una discusión a fondo de cómo las, las provincias reciben sus recursos, de qué son las provincias responsables y cómo hacemos para reformar la doble herencia que nos dejó Menem y la dictadura. Comenzó la dictadura y la terminó Menem, que es la descentralización de la educación, que ha ido entera a las provincias, con lo cual se produce una desigualdad bestial, porque hay provincias que pueden tener educación, sí, sí. educación muy eficiente. Y hay provincias que pueden no tenerla. Entonces, esos son problemas federales, que no se trata de jurar de nuevo la Constitución y hacer un preámbulo. Se trata de ver ahí esos problemas, la, la, la desigualdad en términos de salud, en términos de educación, que tienen que ver con la descentralización que comenzó con la dictadura y que la coronó Menem, otro peronista. Sí. Podríamos decir los tres al mismo tiempo. <risa> <risa> Dígame, eh, yo decía antes, yo tengo la impresión que... Eh, más allá de mmm, el poder bifronte o no bifronte, digo, hay en escena, falta la elección, hay en escena la construcción o la, 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 el funcionamiento de una coalición, donde el peronismo es la pata más fuerte, pero digo, de una heterogeneidad ideológica que yo creo que del 83 para acá no tuvimos algo parecido. Digo, me parece que el frente, que la alianza de Fernando de la Rúa no fue eso y de hecho cambiemos tampoco ha sido eso más allá de las diferencias internas que pueda puede haber habido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensa que puede funcionar esa heterogeneidad con la administración de una crisis de la dimensión que tiene la crisis de argentina? Si yo doy una hipótesis, no la tengo, más bien me atengo a, a en qué temas. Fernández ha repetido siempre el mismo mensaje, que son los temas económicos. Sobre Cristina, sobre lo que va a hacer, este... pero en los temas económicos, o me equivoco, ha repetido siempre el mismo mensaje, sí. uh -huh. siempre, que la deuda se va a pagar, que él sí. va a negociar, que él se hace responsable. Entonces eh, está dando un mensaje también para dentro de ese enorme magma que es el peronismo, que es que hasta aquí se llega, pero que hay con ciertas cosas no se joroba porque él sabe perfectamente, como cualquier persona o sus economistas saben perfectamente, que si con eso la Argentina empieza a cometer torpezas de la crisis en la cual estamos, podemos ir ya a nuestro destino final. Entonces, me parece que él lo que ha repetido permanentemente es siempre un, un discurso económico en, las, en que las incongruencias que se le señalan en los otros temas de discurso no aparecen. Sí. Corríjame si me equivoco. Sí, no, sí. no, no, no. no. Genial, genial. Sí, de vez en cuando es cierto, me echa algunas opiniones sobre otras cuestiones, a veces en un sentido, a veces en otra, pero sí, en general ha dicho, ha dicho eso. Y a veces hasta uno se pregunta si cuánto habrá cuajado en él la declaración de Cristina la semana pasada, cuando dice, bueno, hay que ver la, los márgenes de ganancias. En un momento en que se está caminando sobre un terreno bueno muy resbaladizo, ¿no? Pero además, otra cosa que quizás te, te, habría que pensar es que es que el, 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 el club de los economistas que, 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 que de alguna manera están cerca o de Fernández no son enloquecidos este, no, no, no. ninguno de ellos. Es decir, no puedo imaginarme a Nielsen este, tomando medidas aventureras. Eh, Nielsen podría estar en otro tipo de gobierno, no, no es un peronista pura sangre, digamos, ni mucho menos. Y, y hay relativo acuerdo en lo que ellos dicen. Cosa que a mí me tranquiliza, no me tranquiliza políticamente, porque ahí viene la pregunta que usted hace. En política ya es, ¿cómo será? ¿Por dónde se va a romper este tejido peronista? Y eso no lo sé. Alguien, un político muy avanzado me decía. Hace dos o tres semanas, no te olvides que el presidente de la República tiene la lapicera. Sí, sí. sí. Eso es, es así. así. Cuando yo <laughs> le planteaba esas cosas, ¿qué hará Cristina este, en Calafate o en sus hoteles o donde sea? Le este, decía, ¿qué hará ella? Y me dice, no te olvides que el que tiene la lapicera es el presidente de la República. Así. Y la tiene para firmar los cheques a las provincias, la tiene para firmar los adelantos, de... las tiene para eso.